tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol Picante. Realmente, en una noche asiaga, realmente, con lluvia, algo de frío también, estamos en un lugar impecable, realmente, en el Molde, aquí en Alvear 39 de Colón, para compartir con todos ustedes esta edición de Fútbol Picante. Con Abel, con Marcelo, con todos los chicos que están atrás también observando lo que es el programa y la verdad, con ganas de hablar una hora y pico de fútbol, ¿no? Que es lo que realmente nos gusta. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Saludos, Moncho, saludos. No, por favor, estoy bien. Bueno, bien, y primeramente vamos a saludar a los dueños de casa, a Karina, a Julia, a la gente del Molde, a las chicas, a los chicos. Bueno, hay una platea, a las chicas allá arriba también hay otra platea, arriba nuestro también tenemos una platea que está siguiendo el programa. Y bueno, vamos a tratar de, por ahí, que este miércoles sea muy ameno. Atención que hay mucho material. Bueno, estuvimos cruzamos recién por producción, le mandamos un gran saludo, enorme abrazo y lo vamos a estar esperando después. ¿A Guillermo? Sí, señor. Guillermo bueno. Sanquén allí en el estudio y después a través de que vaya corriendo el programa le vamos a ir contando alguna sorpresita que tenemos. Sí, mucho material para compartir, para hablar Marcelo de lo que pasó en la fecha del fútbol departamental y otras cuestiones que hacen a nuestro fútbol. Sí, se le acaba de caer la vida. Son cosas que pasan. Esto es un programa en vivo, puede pasar cualquier cosa. Realmente. No, sí, exactamente, como bien decías, tuvimos fútbol departamental, hubo infantes, hubo veteranos, así que un hermoso fin de semana para comentar, para empezar a desglosarlo en este programa número 24, si no me equivoco. Perfecto. Vos sabés que me preocupa una cosita comenzando nada más. Tenemos agua para tomar, ¿no? No sé, Abelito, usted si desea alguna otra cosita. No, estuve tomando jugo de naranja natural. Yo por si acaso, si usted quería, porque realmente nos están atendiendo muy bien, pero me preocupa usted que fundamentalmente... No, y agradecemos también a la gente que está llegando también, clientes de acá de la casa, y por supuesto, bienvenido, buenas noches también a la gente. Pero eso es bueno aclararlo, la gente que quiera venir a sumarse... No, eso estuvo tomando Abelito. Girame la cámara, por favor. Pero no parece jugo exprimido. No, bueno, pero no es... parece jugo exprimido. Lo que pasa es que la botella engaña. Lo que tengo exprimido es el jugo exprimido de cebada. Lo que tengo exprimido es el hígado, macho. Exprimido de cebada. Bueno, ¿sabes qué? Anoche, bueno, más que nada aprovecho ahora ya, aprovechando la ocasión, viste que dice siempre tenés que matar con el contraveneno, ¿no es, no? Sí, sí, sí. Anoche tuvimos la fiesta del peluquero y si me van a matar las peluqueras y los peluqueros. Así que un gran saludo para toda la gente. Si es un homenaje a Luro Mayé, el Pato Ramuspe va a tratar de llevar algo esta semana allí a CAT, porque es el primer año que lo tenemos a Luro. Sí. En la fiesta fue gran animador. Rubén. La guitarra, Rubén Mayé. Y ese tema que por ahí muchos no conocen acá, Vivirás en mí, un tema que ganó en la década del 80 en la ciudad de Paysandú, la canción inédita con los Vándalos, arreglo de los Vándalos, la letra de Luro Mayé, de Rubén Mayé, como dice el Tole. Tuvimos la posibilidad de que Raquel Zavala lo cantara allí en el lugar donde estuvimos compartiendo anoche. Perfecto. Un momento muy increíble. Por eso digo, un saludo a los peluqueros, a las peluqueras. Y como hoy es la fiesta, una tradicional fiesta en España, en Puyol, España, de la tomatina, ¿viste ese tirado? Sí. Seguimos con la tomatina, por eso lo del... Estamos aquí en el Molde, realmente muy bien atendidos. Le quiero decir a la gente que habitualmente es partícipe del Molde, que viene a comprar, a probar las ricas pizzas de aquí y otras cuestiones también, se pueden acercar. Sí. Están abiertas las puertas, van a continuar por supuesto a lo largo de toda la noche. 10% de descuento, es así, me dijeron. Si mal 10% de descuento para quienes vienen a retirar una pizza, a ser parte también, porque no, de Fútbol Picante, se pueden sumar, mirar el programa desde aquí y ser parte, como les decía, de esta edición. Vamos a compartir fútbol infantil en un segundo, vamos a pasar a las imágenes también. Jugó el sub-15, empató 0-0, tenemos imágenes de la selección sub-15 que empató en Federación. Exacto. Sí. Tenemos buen resultado. Y además merecía ganar, según dijeron los y ahora juega la revancha en San Jorge. Exactamente. Material importante de ese partido también. Tenemos que mandar el saludo, me decía hoy Karina, una de las propietarias, a Valeria Carruega, mi prima. Entró el auto porque dice que se venía una tormenta y iban a ser comensales acá con el Lorito Maquiavelo, su marido. Bueno, Valeria, saludos. Al pronóstico. Cerrado el pronóstico, está hermoso, espectacular. Así que se pueden venir. Después de la pausa lo esperamos aquí a compartir. Y acá me piden, a ver, mandarle un saludo a Tito Sousa, que está cumpliendo años.
fue empleado de Moncho. Tito, sí, Sosa. Señor. Tito, feliz Sosa, cumpleaños. Una barbaridad. Saludos, Tito. Y a la gente del bar me decían. El carretero bar de Lorenzato y. Imito, nunca, imito. Nunca mandaron nada. Le mando un saludo a Diego Forkland, un gran amigo. Dieguito, usted siempre firma ahí. Pero está en deuda Luis Lorenzato y el amigo. Mito Richard. Mito Richard. Mito Richard, los propietarios del carretero bar. Se jugó una fecha del fútbol departamental, decíamos, después de un largo parate a consecuencia del mal tiempo, no se podía jugar, un par de semanas sin fútbol. Jugó Campito, ganó Campito, un partido muy polémico, vamos a tener imágenes de ese compromiso. También lo que fue la victoria de San Jorge frente al Depro. Decíamos que era el equipo que le podía ganar al Depro, ¿no? Que esa era la impresión que teníamos. Sí, sí, y se cumplió realmente, ¿no? Se cumplió, le ganó, no sé si merecidamente, a juzgar por comentarios. Por las crónicas, también, exacto, ¿no? Y también y hablando con un par de conocidos, más que nada gente del Depro, me decían que en realidad el empate hubiese sido lo más justo, que inclusive hasta que mereció un poquito más el Depro, pero bueno, fue contundente San Jorge. Y como decíamos, era un equipo que tranquilamente, si recobra la regularidad, podría ganarle al Depro y a cualquiera. El Depro inclusive presentó un buen equipo, hasta un poquito más reforzado de lo que habitualmente viene presentando. Sin las figuras, obviamente, pero un equipo más que competitivo. Y bueno, San Jorge, merced al gol de Cacho Llaná, faltando pocos minutos, obtuvo 3 puntos valiosísimos que lo vuelven a poner en carrera. Se jugó una nueva fecha del argentino, o del federal, iba a decir argentino como se llamaba antes. Ganó a Chinense como local, un partido que se le presentó complicado también, después lo terminó ganando, ya vamos a hablar de eso, y empató. Un primer gol de puntero de grupo, ¿no? La verdad es que sí, de mucha suerte también. Y tenés que tener esa suerte. La verdad que sí. Para estar el puntero también. Totalmente, pero vamos Hay veteranos también. Hay veteranos también, por supuesto. Vamos a empezar, por supuesto, la fecha de veteranos que se jugó en cancha de... Calle Ancha, la fecha del sábado pasado. Tenemos un video preparado, Sí, no, por Fede Ver. Fede Ver va a compartir un video todas las semanas. Sorpresa va a causar no tengo ni idea. Con Marcelo... ni idea. No tenemos nada que ver. Toma un vasito de agua. Antes de ver el video. Le recomiendo a la gente, 30 segundos dura el video, así que a estar atención en cada detalle, porque a veces a uno por ahí le duele, no le gusta que lo comparen con personas. A mí me comparan con Maradona, por lo gordo. Por lo polémico, no, me comparan y a mí no me gusta mucho. Y Fede Weber, muy detallista, el hombre ha tomado esa dimensión de esa comparación y lo que armó realmente. Lo estuve mirando recién con Guillermo Menzanquén allí en estudio. No se enoje, Moncho, y no se enoje, Tole, pero esto es algo que más o menos comparó el amigo Fede Weber y lo registró en imágenes. Vamos, señor director. Dale, Guille. Tengo 2 sueños. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Mi primer sueño es salir en Fútbol Picante con Tori del Moncho. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Y mi segundo sueño es salir en Duro de Mar con Petinato. Con ustedes desde la ciudad de Colón, ¡Fútbol Picante! Pasaron 40 años y pude cumplir los sueños. Le recomiendo a toda la gente que siga mirando Fútbol Picante. Yo alguna vez me equivoqué. Equivoqué y pagué. Pero... ¿pero la pelota? La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Excelente, realmente, excelente la tarea de Le dije, el Tole no va a mandar la risa. Le dije a Benzanquiel recién en el estudio, el que va a explotar va a ser el Tole. ¿Te gustó? Muy bueno. Muy bueno. Felicitaciones para Fer por la edición. El método de ideas de él. Realmente muy bueno. Estuvo bien la pelota, ¿no? No, eso no. Fede, no te lo perdono. Hoy también la trajo también. Ah, trajime la cámara después. Ah, no me tapa. Ah, porque vos. La bisutería. La bisutería. Tengo que saludar a mi señora Betty, que ayer en el día del peluquero me regaló la pelotita. Qué bueno. La pelotita. Pero Moncho me dice que eso de los jugadores del 80, ¿no? Noventoso. La década del 90. Sí, en el 90 usaban todos los futbolistas profesionales. No importa, ve la pelotita. Les queda muy lindo, Belito. Se lo vamos a aceptar igualmente. Muchas gracias. Nos vamos a compartir el segundo material que tenemos preparado para la noche de hoy. Les decía, regresó el fútbol de primera división, de tercer especial el domingo, pero
También el sábado hubo fecha de Infanto Juvenil y de Cuarta División. ¿Sí? Ya las imágenes del Infanto. Qué bueno. En este caso, hacía rato que no teníamos imágenes y queríamos cumplir con la gente que habitualmente nos solicita este material, ¿no? Del fútbol. Qué lindo está la cancha. Juvenil. Qué lindo está la cancha de Defensores. Cancha de Defensores. Lo que pasa es que eso se habló. Imágenes. Eso se habló anoche, Abel, sí, Marcelo, que el tema de la lluvia ha hecho florecer el verde en las canchas. Respecto a todo lo que aconteció en el amigo Silvestre. En este caso, en cancha de Defensores. ¿Defensores con? ¿Vos sabés? Defensores con Atlético y Saliza. ¿Sabés que los chicos me miraban? Ajá. Ok, mirá, me levanta el dedo. Ajá. Fútbol picante, me decían. Ah, no, a mí también. No, a mí también. Yo antes me decía, loco, antes me decía el Moncho, no me dice fútbol picante. Fútbol picante, te dice la mona. Increíble, realmente. En esta categoría tengo entendido que cobraron dos árbitros de la escuela aspirantes, ¿puede ser? En esta fecha sí. ¿No eran en este partido? Me parece que no, ¿sabes? Aquí... ¿Iban con Méndez? No, en otra cancha. Bueno, Méndez iba con dos de la escuela. Aquí estuvo Monzón y Ferrari, fue otro de los chicos de los nuevos, vamos a decir, y la posibilidad que tuvo o que tuvimos en este caso de compartir. Acá se juegan, están jugando dos categorías, ¿no? Está repartida la cancha. Sí, de un lado. Una categoría, en primera instancia veíamos la 2004, claro, que ganó Atlético Villaliza. Habitualmente juegan 2004 de un lado, 2005 del otro. Ahí está. Se comparte la cancha para que la jornada sea más rápida, fundamentalmente, son muchas categorías. Esta es la 2004 de Defensores y Atlético Villaliza, terminó ganando, me decían, Atlético, un tanto contra cero. Un fútbol infantil que, lamentablemente, así como volvió a jugar el sábado, no va a poder jugar el sábado que viene, a consecuencia de que el sub-15 va a estar desarrollando su partido revancha frente a Federación en cancha de San Jorge, partido que se juega a las 15:30 el sábado. Por ese motivo, no tendremos fútbol infantil el próximo sábado, Marcelo. Claro, no. Y estaba mirando, y a propósito quiero agradecer a Eduardo Fernández, el presidente del Infanto Juvenil, que me mandó las fechas y las sedes de los provinciales, de los distintos provinciales. El más cercano es el 11, 12 y 13 de septiembre, es la categoría 2004, se juega en Crespo, y los que participan representando a Colón son Ubajay y Campito. ¿2004? Ah. 18, 19 y 20 de septiembre está la 2003 en Gualeguaychú. Va Santa Rosa y Juventud. 25, 26, 27 de septiembre la categoría 2005 es en La Paz. Van Achirense y Defensores. Ya en octubre, 9, 10 y 11 de octubre, la categoría 2002 en Federación, El Cabo y Defensores. 16, 17 y 18 de octubre la 2001 en Villaguay. Va Achirense y Liverpool. 6, 7 y 8 de noviembre la categoría 2006. En la Liga Regional se juega más Juventud y Achirense. Y 20, 21 y 22 de noviembre, la categoría 2000. Ahí, acá resta confirmar la sede aún, van San Jorge y Juventud. ¿No se juega ninguna categoría acá en nuestro departamento? No, no se juega ninguna categoría acá porque, entre comillas, Colón está un poco castigado, suspendido. Sí. No hay una buena relación con la presidenta de la Federación del Infanto Juvenil Entrerriana, la señora Lucrecia Barreto es el nombre. Sí. Ha habido problemas en... diferencias. Hay diferencias, exactamente, o se la ha criticado y bueno, estuvo supeditado a eso. Hasta ahora Colón no es de ninguna categoría. Qué bueno, insisto, tener estas imágenes, lo decíamos Marcelo, Abel, sí. Porque de aquí puede haber un fenómeno en cualquier momento, ¿no? En poco tiempo. Seguro. Quizás dentro de 10, 12 años uno mire estas imágenes y se encuentre con algún chico de esto que máxime que pueda trascender, ¿no? Tanto Defensores como el CABE siempre han sido de grandísimos jugadores. Marcelo Rompe, ¿la guarda usted? Sí, todo el archivo. ¿Esto archivo? Todo el archivo. Sí. Porque había un jugador, me acuerdo, en Campito, Bomaro, el popular Goma. Ajá. ¿Alexis Bomaro? Imágenes de Alexis Bomaro, un extraordinario marcador de punta a derecho. No hay imágenes. De la época de José Luis de Pontelli. José Luis Pontelli, clausuraba un sector. Colorado Girard. Claro, sí. No pasaba nadie. Terrible. Esa es la ventaja que tienen los chicos de ahora, que hay cámaras. Y pueden verse. En esa época, y no me equivoco, no había cámaras en la casa. De qué iban los padres y algún familiar a mirar los partidos. Y hoy en día los chicos tienen la posibilidad de al menos poder verse de esta manera. Es espectacular observarse. Totalmente. Es un aliciente para seguir jugando. Imagínese usted, Marcelo, cuando se vio en el fútbol de veteranos,
¿no es cierto? Lo que pasó con Marcelo. Que... Marcelo explotó, mirá que explotó, hay imágenes, recién ahora se consiguieron en YouTube, imágenes cuando Mancho jugaba en Racing, cuando jugaban en Godoy Cruz, algunos equipos por ahí del Hay que recuperar más material. Hay que recuperar material, pero Mancho no lo reconocen Racing, ni por Danubio, ni por Comercio. Cerro. No por Cerro, ni fútbol picante. Fútbol picante. Usted es el hombre de fútbol picante, por eso digo que lindo de los chicos, ¿no? De valorar esto que se está haciendo, y es algo que por ahí no se tuvo nunca en cuenta y nos hacemos cargo como periodistas, ¿no? Difundir por el cierto tan lindo que es el fútbol infanto-juvenil y el fútbol infantil. Voy a quedar mal con Betty. ¿Cómo la Betty? Me dice, me retó mi señora. Mi amada esposa, dice mi amada, señora. Así que bueno, gracias. Se nota que viene de varios, vengo, viene de varios festejos y tiene que hacer buena letra. Vengo más sucio que la olla de pizza. Exactamente. La tecnología, Belito. No, mire, tremendo, anoche cantando. La pasaron muy bien, sí. ¿Cantó también? Cantamos. Canción del Iracundo, ¿no? Todo lo último. De la mosca también. Tenemos fecha de cuarta división el sábado. Se jugó, volvió la actividad el sábado pasado. Habrá una próxima fecha. Quiero contarles que no se va a jugar en cancha de lieve. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de último momento en el día de hoy. La primera división de Achirense y San José anoche quedaron en que iban a jugar el lunes. Hoy se cambió para el sábado en primera división. A las 19 horas, en tercer especial, van a jugar San José, Achirense San José, el sábado. Hay muchos hinchas de San José que están malos. Hinchas. ¿Por los dirigentes? Por el cambio, con los dirigentes. Porque aceptaron eso. Sí. Hinchas. Está simpatizantes de San José. Y por ese motivo, en cuarta división solamente se va a jugar en cancha de Campito, Depro San Jorge, Atlético Villaliza Sauce y Campito Liverpool. Son los tres partidos de cuarta división. Mirá vos. Bueno, eso se definió en el día de hoy. Les cuento rápidamente lo de Achirense, si quieren. Achirense jugó el día domingo, ganó 2-0 frente a Colegiales. Juan Sánchez y Jogan Laureiro, el segundo gol para Achirense. Un golazo, realmente. Juan Sánchez viniendo del banco. Viniendo del banco suplente. Y la verdad es que un gol llegando casi a línea final, recupera una pelota paralelo a la línea final y saca un remate tremendo, realmente, que lo... Tiene un centro, dígalo todo. Yo lo dije en el relato, para mí tiene un centro, pero él por dijo, suerte... Él dijo tiró el arco. Él ahí, viste, un poquito mitad y mitad. La cuestión es que la pelota terminó adentro, Achirense se puso 1-0, estaba jugando con 10 jugadores. 30 y... A los 38 del primero. ¿Del primero? Fue expulsado. No, el gol. El gol, a los 38 del segundo. ¿Por eso? Sí. A los 38 del segundo. Le costó muchísimo y después... No, sí, lo escuché un dato muy bueno. Perlita de Laurel. Un golazo de Laureiro. Yo lo escuchaba el otro día, el relato de La Salle, ¿te acordás que pasábamos? Sí. Que el relator decía, el chico, de las condiciones, más juvenil. En Colón de Santa Fe. Y realmente Negrito Laureiro está cumpliendo una gran tarea. Cuando estaba el técnico en San Jorge, él fue a practicar. El recién venido de Colón de Santa Fe, mientras esperaba alguna propuesta, me pidió un chico muy correcto, excelente, además de excelente jugador, muy correcto para practicar. Hermano Altave, para practicar. Y fue una humildad tremenda, habrá ido 6-7 prácticas hasta que consiguió en Gimnasia de Concepción del Uruguay. Y bueno, ahora me alegra muchísimo este presente y desde acá, ¿no? Desde Fútbol Picante, la mejor de las suertes para estar en el campeonato y lo venidero. Le pregunté al final del partido a Adrián Barón. Sí. La edad. ¿Cuánto? 36. Ah, ¿viste? Adrián, el único que te bancaba. Le dije al aire. Era yo. Le dije al aire. No, sí. 40 coincidimos los dos. Sí, 40. Yo 40 y pico, no, creo que no, dije. 41. Que era más joven. 36. Oscar, bueno, yo soy el mayor de. Después está Oscar y después está Silvio. Ahí, 44, 42 y 41. Sí, Adrián es mucho menor, bastante menor. Sí, bastante. Menor. ¿Y Virulo Gómez? Que todavía no, debe estar como Adrián. Sí, 36. Bueno, tenemos que agradecer al Pato Dascoli que recién sacó la foto. Eso me dicen los chicos, yo mucho vuelvo a reiterar, estoy peleado con la técnica, pero dice, chicos, a ustedes les falta un poquito de redes sociales. Por eso el Tole ahora le va a estar contando a toda la gente que estamos saliendo en vivo y en directo a través de la web a todo el mundo. Gracias a Cele Iribarren también. Cele sacó una foto, un par de fotos acá, tan espectaculares, las compartió conmigo y con Moncho. Salió ya en la página de Moncho. Moncho no tiene hoy la Nodu. Pero cuénteme. Celeste tiene como 1000 seguidores, más que usted, Abril. Claro, seguro. Cele, sí, Cele tiene. Lo va a ver todo Colón. Bueno, ¿cómo hacemos para mirar Fútbol Picante o el CATS, Canal 5 de la ciudad de Colón, en vivo y en directo a través de la web? Lo puede estar mirando hoy, ahora, en este momento en vivo, ingresando en el Facebook de Canal 5 Colón. Allí directamente usted va al enlace correspondiente. Y, por ejemplo, el amigo Leo Delgado, que nos está mirando desde Federación,
Cusila Rugier de Divisa Elisa quedó, bueno, que iba a estar mirando el programa también. Así que desde ya, muchísimas gracias. Y de esa forma, todo el mundo nos puede seguir aquí en el molde donde estamos realmente. Hoy estamos en el molde. Exacto. Me decía recién una de las mozas que están pidiendo la pizza fútbol picante. Pueden incorporar la pizza fútbol picante acá al molde. No sé, me decían acá. No sé. Puede ser, no sé. Yo no me quiero arriesgar a tanto, ¿viste? Pedir tanto, quiero decir. Marcelo, si yo te entendería la letra al final, aquí sería fantástico. Chicos del barrio, 16 de abril, Tole, que sí, están jugando en lotería. ¿Lotería, no? ¿Lotería? Ah, lotería, dice acá. Claro, mira, fue picante. Saludos para los chicos del barrio 16 de abril. Chicas, del barrio 16 de abril. Antiojo para el Tole. La letra de Marcelo viene complicada. Saludos para Carlitos Guerrero, que también nos está mirando como siempre. Así que, bueno, saludos ya... para Daniel Osvaldo Padilla, también nos está siguiendo el nombre de los ovnis de acá. Ah, perfecto. Sí, Danielito. Sí. Llegamos a la luna con el ovni. Prepáreme algo por ahí en el espacio. Así no gasta el Petinato después por estas cosas. El sábado, hablando del torneo federal, empató Depro 2-2 con San Justín, un partido que tenía ganando. Lo tenía ganado. 2-0 lo ganaba. Y se lo empataron en el último minuto. Al último el empate de San Justino para el resultado de final. De todas maneras, los dos equipos de Colón siguen punteros porque perdió Benur. Exacto. Que también lo ganaba 1-0 a Atlético Uruguay y lo dio vuelta con dos goles de Bessel. Que si no hace goles Bessel... Impresionante. La verdad, Bessel debe tener 38, 39 años. Y si no es el goleador de la zona, habría que averiguarlo. Anda debe estar ahí porque debe tener 7, 8 goles. Achirense es el puntero, Depro es el segundo. El domingo, Depro visita, perdón, es local. Depro el sábado recibe a 9 de julio de Rafaela, partido que se va a jugar a las 5 de la tarde. Y el domingo, Depro juega el domingo a las 5 de la tarde. Depro recibe a 9 de julio. Y Achirense a las 15 horas visita a Libertad de Concordia. Nos vamos preparando para la primera pausa, aquí desde el molde, realmente la estamos pasando muy bien. Este es otro de los programas que hacemos desde exteriores, la verdad que nos gusta muchísimo, y más cuando nos reciben, como nos reciben en cada uno de los lugares donde podemos visitarlos. Un saludo para Daniel Osvaldo, que está lesionado y se cortó el tendón, dice, y está en la cama mirando... fútbol picante, tiene 22 días. Saludos, Danielito. Bien, Mornaco, el jugador del Depro, se rompió los ligamentos, me parece. Mansa mala suerte. No. Chico que venía de Gualeguaychú, si no me equivoco. Otra baja para Depro, entonces, en el torneo local y en el. ¿Jugó Salcedo, tengo entendido, el domingo? Con Perrón, hizo dupla con Perrón. Sí. Es un jugador que tiene un nivel de torneo federal. Sí, es un buen jugador. Nos vamos a la pausa, Guillermo, si te parece la primera de fútbol picante de esta noche. Ya vamos a seguir con los mensajes y más material, por supuesto. Se viene lo del Sub-15 que vuelve a jugar el sábado como local en cancha de San Jorge. No, no. Boca no juega. Aníbal Salvi, no sé, mandó un mensaje a Aníbal Salvi. No, ¿Está jugando Independiente? El anterior. Acá es el anterior. Hola, amigo. Buen programa, saludo al amigo Tole, que queda chiquito. Aníbal Salvi. Aníbal, no. Es la realidad. Mañana lo hablamos en la liga, Aníbal, no hay problema. Guillermo, nos vamos a la pausa. Antes saludamos a la gente de IMIX Villa Elisa, compartiendo cada uno de los programas, por supuesto. Atención, puerta a puerta, Villa Elisa, San José, Colón y viceversa también, para acompañarnos en cada una de las ediciones de Fútbol Picante. ¿Quién nos está viendo en Concepción de Uruguay? ¿Quién? El técnico del árbitro de boxeo, Rubén Peñes. Ah, mira vos. Rubén Peñes. Saludo para... Concepción de Uruguay en directo también, ¿eh? Bien, saludo para Rubén, que estuvo el viernes en Sauce. En Sauce, exacto. Saludamos también a Aurelio Weigan, con el cambio de la oblea, allí en su negocio en calle San Martín. Usted participa de un sorteo de un viaje a Temaiken o Parque de la Costa. El sorteo se va a realizar en nuestro programa. Exactamente. Si es que estamos al aire allá por el mes de noviembre, creo que sí. Con Aurelio también compartimos cada uno de los programas de Fútbol Picante. Están esperando en Uge, dice Chata Martínez, allá va a haber una picadita, dice. ¿En Uge? En Uge. No podemos, no llegamos. Chata. No llegamos, saludo para Mariano también. Nos vamos a la pausa primera, ya continuamos con más Fútbol Picante.